Estamos muy emocionados del evento que va a suceder hoy y del hito que representa para Santa Marta. En primer lugar, quiero extender un especial saludo al señor Peter Tiber, embajador del Reino Unido en Colombia, al doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, al representante de la Alcaldía de Santa Marta, al doctor Álvaro José Méndez, gobernador encargado, a Diego Martínez, presidente de Hall Trade Atlántico, al señor Lorne Dunt, vicepresidente general de operaciones de FENOCO, al señor Feisar Alexandre Casadiego, gerente del puerto Unión Temporal Ferroviaria Central, a la doctora Dina Rafaela Sierra, gerente de proyectos ferroviarios y portuarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, a los representantes de los clientes, accionistas, miembros de Junta Gremios Santa Marta, señores y señoras. El día de hoy es un paso más hacia un sueño que comenzó para los samarios en el siglo XIX. A finales del siglo XIX, cuando aquellos samarios soñaron con conectar el Mar Caribe con el río Magdalena, que el río Magdalena representaba para ese entonces esa autopista sobre la cual se transitaban todas las cargas que impulsaban el desarrollo del centro del país. Hoy, siglo y medio después, y luego de lograr esa conexión, tenemos una conexión ferroviaria inutilizada. Tenemos una conexión ferroviaria inutilizada que hoy, con el tren de prueba, se presenta como un paso más a ese sueño que nació siglo y medio atrás. El tren de prueba, el que hemos denominado tren de prueba, es la parte fácil de este proyecto, porque simplemente es echar a andar un tren. La parte difícil viene ahora, cuando intentamos todos alinear los intereses, llenar las expectativas de los clientes, llenar las expectativas de las entidades públicas y finalmente hacer de Colombia un país mejor. Colombia, con el tren de prueba, se monta en una nueva era de multimodalismo. Un multimodalismo que a finales del siglo pasado se complementaba con el transporte fluvial, el transporte ferroviario y el transporte de carga. Hoy, lamentablemente, tenemos uno de tres. Y es hoy esta iniciativa que queremos complementar. Queremos sacar a Colombia del unimodalismo y queremos llevarla nuevamente al multimodalismo. Las ventajas que el tren trae consigo son infinitas. Van desde beneficios logísticos, beneficios económicos, posicionamiento de empresas. Para Santa Marta es una oportunidad de oro. Como decimos aquí, Santa Marta con tren es otro cuento. Finalmente, quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta iniciativa, al señor embajador Diego, el doctor Andrade, a todos los clientes interesados, operadores, samarios y todos los empresarios que están detrás de este sueño empujando este tren que no solo se mueve con energía, sino con la expectativa y la esperanza de todos. No me quiero despedir sin leer unas palabras que me tropecé un poco preparando el discurso y creo que son muy relevantes para el día de hoy. Es muy difícil, por no decir imposible, que Colombia alcance el desarrollo sin un sistema férreo, moderno y eficiente. Para un país como Colombia, con un desarrollo industrial en el interior, con las grandes ciudades muy lejos de los puertos, no se puede planear el futuro solo con el transporte de camiones. Lo que se requiere es tener visión de futuro, donde el transporte por carretera y por tren le den salida a Colombia hacia el desarrollo. De lo contrario, los colombianos podríamos alcanzar otro triste récord universal: ser el único país del mundo capaz de matar el tren. Juan Manuel Santos, 1995. Muchas gracias. Invito ahora al señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el señor Luis Fernando Andrade. Muy buenos días. Un saludo muy especial aquí a mis compañeros de la mesa, especialmente al embajador del Reino Unido, al
embajador Peter Tiber, al representante de la gobernación del Magdalena, al presidente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, al presidente de Hot Trade Atlántico y a todos los asistentes. Voy a ser corto en el protocolo. Embajador, hay una expresión en inglés que es back to the future, de vuelta al futuro. Colombia hace mucho tiempo hacía el comercio desde el puerto de Santa Marta con el tren, y hace mucho tiempo tenía intermodalismo con el río, con los camiones, como lo dijo Ernesto. Lo que estamos haciendo ahora es volver a poner ese esquema en funcionamiento, pero con mucho más eficiencia. Lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos años es invertir en la infraestructura férrea, que la verdad estaba bastante desgastada, bastante abandonada, para ponerla en una condición que pueda tener una operación moderna. Fenoco, que está aquí representado, ha hecho enormes inversiones en los últimos años en sistemas de control, en la calidad de la vía y en la duplicación de la vía para permitir que tengamos la capacidad suficiente para mover estas cargas. Y de Chiriguán hacia el sur hemos estado trabajando con el consorcio también aquí presente para recuperar la vía y hacerla transitable de una manera eficiente y segura. Este tren lo que nos va a demostrar es que efectivamente estos esfuerzos han dado resultados y esperamos muy pronto no solo tener un tren de prueba, sino tener muchos trenes, Diego, muchos trenes circulando entre Santa Marta y el interior del país para traerle prosperidad a todos los samarios y a todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Luis Fernando Andrade. Invito ahora al señor embajador del Reino Unido, el doctor Peter Tiber. Gracias. Muy buen día a todos y especialmente a mis colegas en la mesa, a Ernesto, nuestro anfitrión, muchas gracias, a doctor Andrade, a Diego. Este evento se lleva a cabo en el contexto de una relación bilateral floreciente e importante para Colombia y el Reino Unido. Colombia está claramente viviendo un momento histórico. El Reino Unido se orgullece de acompañar a Colombia en este recorrido. Me complace mucho ser testigo de este importante paso para lograr el objetivo en el que Hot Trade Atlántico puede operar sus trenes entre Santa Marta y La Dorada. Como embajada, hemos estado trabajando con el gobierno de Colombia, con Hot Trade Atlántico y con Fenoco durante los últimos años en este importante proyecto que podrá reducir sustancialmente los costos de transporte logístico y llevar a la restauración de una parte importante de la infraestructura férrea de Colombia construido por los británicos a inicios del siglo XX. El Reino Unido desea ser socio estratégico de Colombia en reactivar las vías férreas en el país y, como lo hemos hecho en los últimos años, seguiremos poniendo todo nuestro entusiasmo y experiencia en esta tarea. Junto con nuestros socios del gobierno colombiano, hemos estado evaluando y explorando alternativas y maneras en las que podemos impulsar el desarrollo del sector férreo en Colombia, incluyendo áreas tan diversas como tecnología, inversión y financiación, y relacionamiento con comunidades. Creemos que apoyar el desarrollo del sector de ferrocarriles en Colombia es apoyar el crecimiento y la prosperidad en el país y también en el Reino Unido. Es un sector que tiene un potencial muy grande de crecimiento, que tiene la capacidad de transformar para mejorar la competitividad
y la economía colombiana. Es un gran orgullo para nosotros poder ser parte de este proceso y esperamos seguir apoyando en el futuro. Quiero también agradecer a diferentes actores y entidades que han sido muy importantes para lograr hoy tener la oportunidad de realizar este tren de prueba. Agradezco al alcalde de Santa María, de Santa Marta, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a FENACO, a los diversos socios de Whole Trade Atlántico y todos que nos están permitiendo lograr una sociedad y una alianza duradera que beneficiará a Colombia. Muchas gracias. Y por último, y para el cierre de este evento, invito al presidente de Whole Trade Atlántico en Colombia, el señor Diego Martínez. Gracias, señor embajador, doctor Andrade, Ernesto, Lord y el representante de la gobernación, y a ustedes por estar aquí. Whole Trade Atlántico está convencido que la cooperación internacional, la concertación entre lo público y privado y el entendimiento entre los distintos sectores de la economía en torno a proyectos con utilidad social es la única manera de generar riqueza, equidad y desarrollo sostenible para todos. En esencia, ese es el planteamiento que Whole Trade Atlántico le ha hecho a Colombia, mediante la implementación de una operación ferroviaria de carga eficiente y competitiva al servicio de la ciudadanía, de la industria, el comercio internacional e internacional que contribuye a mejorar la productividad, la competitividad y el empleo dentro de una ecuación gana-gana, puerto, ciudad, tren, país. Estamos seguros que pronto veremos, además del tren, más turistas, empresarios e inversionistas británicos por las calles de Santa Marta y las otras regiones de Colombia. Después de 4 años de trabajo y gracias al apoyo de la ciudadanía, de la industria, del comercio, de las compañías navieras y de logística, y en especial de la Embajada Británica en Colombia, que nos ha acompañado siempre en este esfuerzo, y del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza del doctor Luis Fernando Andrade, como actora principalísima de la definición de la política pública que permita el impulso y modernización del sector ferroviario colombiano, que viene desarrollando y realizando grandes inversiones en la rehabilitación de la línea férrea entre Chiriguaná y La Dorada a través de sus contratistas, la UTFS, Rubao, Sonacol y Rush. Y de FENOCO, sus accionistas, su junta directiva y funcionarios que han logrado contribuir entre Santa Marta y Chiriguaná, construir entre Santa Marta y Chiriguaná una línea férrea de clase mundial. Y han contribuido enorme, solidaria e idóneamente para que nuestro proyecto avance y sea posible. Bajo altísimos estándares técnicos y de seguridad ferroviaria, en lo que venimos trabajando conjuntamente durante más de 2 años. Y a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta, con quien el Reino Unido viene contribuyendo, construyendo lazos de amistad y beneficio común. Es que hoy, Whole Trade Atlántico, como un paso previo a sus operaciones comerciales, puede dar inicio en alianza estratégica con la Sociedad Portuaria de Santa Marta y con nuestro aliado OPL Carga, el tren de prueba entre Santa Marta y La Dorada, en conexión con la ciudad de Bogotá, sincronizando y afinando de manera real todos los procesos entre la operación portuaria, la operación ferroviaria y el transporte de carretera, que nos permita transportar y entregar eficientemente la mercancía y los bienes confiados por los usuarios y clientes en su destino final. Para resumir, el objetivo del tren de prueba son los siguientes. Primero, demostrar y verificar mediante una operación real la conectividad y operabilidad de la línea férrea entre el puerto de Santa Marta y La Dorada, que viene siendo rehabilitada por la ANI. Dos,
ajustar mediante una operación real todos nuestros procesos ferroviarios y modelos operacionales y comerciales bajo los mismos estándares de operación ferroviario que desarrollan nuestras accionistas en el Reino Unido y en Estados Unidos, de manera que todo esté perfectamente sincronizado para el momento de iniciar nuestros servicios a los clientes. Tercero, mostrar al mercado nacional e internacional la existencia del modo ferroviario como un factor integrador, seguro y competitivo, que ofrecido de manera integral con los servicios logísticos de manejo de las mercancías y el transporte por carretera, traerá a los clientes y al país ventajas comparativas. Y finalmente, que la sociedad se apropie y cuide el tren, porque es suyo, es para sus servicios. En este ejercicio, acompañados por las entidades, empresas e industrias cuyas espectaculares marcas pueden observar en las locomotoras, plataformas y contenedores, damos orgullosamente inicio al tren de prueba que recorrerá parte de Colombia durante 9 días, cargado con contenedores, cemento, aceros, alambre, productos envasados, carga suelta y otros productos. Aún quedan algunos temas de política pública que están avanzando y están por definirse, e importantes retos particulares que debemos resolver pronto para importar el material rodante e iniciar exitosa y competitivamente las operaciones comerciales el próximo año.